Bienvenidos una vez más en este segmento de Pagando con PH. Equipo, nos encontramos aquí en el Centro Histórico nuevamente porque cada vez que venimos hay cambios y de hecho pues debíamos desde diciembre el tour dentro de la Vinaes. Así es que estamos acá justamente allá al kilómetro cero, nuestra catedral, y desde luego pues vamos a ver qué más ofrece para esta temporada. Y miren, ahí está esa preciosa construcción. Y pues vamos en familia, como siempre, a mostrar parte de lo que tiene el lugar. Así que está haciendo un vientecito bien agradable y nos vamos hacia ese extremo para poder ingresar. Logramos ingresar a la Vinaes, estamos en la zona infantil. Para poder ingresar está el área de recepción y si ustedes quieren grabar con una cámara o con cualquier tipo de cámara profesional, en celular creo que no hay problema, pero en cámara sí es necesario registrarla en el área de recepción. En este costado está toda la parte infantil de 0 a 18 meses y a este costado está la parte pues ya desde los 18 meses hasta, si no me equivoco, los 12 años, según lo que me mencionaron. ¿El qué, mi amor? ¿Dónde está la cama? Allá, aquel extremo, sí se puede, porque allá es el área de bebés. Y bueno, también está una zona de lockers. Nosotros andamos siempre con el bolso de Santiago. No se puede ingresar agua, hay que tomar eso en cuenta. Y si usted quiere ingresar con algo para sus niños, que vengan en toppers o algo, o mochilas grandes, tiene que dejarla exclusivamente en el locker. Uno coloca las cosas en el locker. Por Dios, no vaya a ser que haya perdido la llave. Y miren, ahí está el locker, entrega la llavecita. En mi caso lo guardé en el locker 390. Hay que cuidar mucho la llave porque pues igual, ¿verdad? No la vamos a perder, las cosas que hemos dejado en resguardo. Y así que vamos a conocer un poquito más de la Vinaes que va seccionado. Thank you.
comenzamos ya, creo que el segundo o tercer nivel, si no me equivoco, y estamos en la zona donde está la parte de El Principito, ya libros de lectura como más adolescente, niño, el área de Legos, solamente los asientos son para los niños, exclusivamente para los niños, y la zona de gamers, también para niños, pero el requisito es que tienen que leer. Ojo con ese dato. Así es que estamos acompañando a Santiaguito porque está en la zona de Legos. Y pues por ahí andan el complemento de la familia. Así que vamos a ir conociendo más poco a poco los niveles. Y el dato importante es, recuerden siempre respetar cada uno de los espacios y con las cámaras tener mucho cuidado. Bueno, equipo, y continuamos, estamos en el cuarto nivel y como podemos observar, está aquí como algo más para los jóvenes, una sección como aquellos amantes de la lectura, Harry Potter, anime, Marvel, Star Wars, como un pincelazo les estoy dando de lo que pueden encontrar. También rompecabezas, hay, bueno, la lectura principal, sabemos que estamos en la Bienal. Y hay pues más diversión como para los jóvenes. Así es que vamos a subir al otro nivel a ver qué encontramos para que también ustedes cuando vengan acá tengan una idea de ese pequeño tour para que conozcan un poco más los que nos visitan también desde el extranjero.
Bueno, estamos ya en el quinto nivel, quiero ver. Creo que sí, quinto nivel, ¿sí? Quinto nivel o sexto nivel. Ya, tantas gradas, tanto ascensor, pero bueno, miren, les voy a contar. En este nivel está el área de realidad virtual, también juegos y simuladores y también el área de espacio de trabajo. Si ustedes quieren venir con su máquina, con un grupo de personas, están las salas de reuniones y las salas de reuniones VIP. En recepción ustedes pueden preguntar cómo poder accesar y poder estar también acá, porque esto está magnífico. Por supuesto, tampoco lo conocían, también pueden venir aquí. Y bueno, vamos a ir, hay una terraza también y una vista muy bonita para el centro histórico. Así que vamos a caminar hasta allá. Dentro de la Binance está la terraza, pues ya se los había dicho, pero lo curioso es que tenemos una vista espectacular y miren, podemos observar parte, pues estamos en la manzana cero de San Salvador, está nuestra catedral, la Catedral Metropolitana de San Salvador, que guarda una gran historia, a un costado está el Teatro Nacional, el Palacio Nacional. Y allá al fondo también se ve la iglesia, pues Don Rúa. Esto se está remodelando y reconstruyendo. A un costado de la Binance hay un hotel. Para que los que no saben, hay un hotel aquí, ya dentro del centro histórico. Pues con todas estas remodelaciones y cambios, estamos siendo tierra de anfitriones para que ustedes vengan desde cualquier parte del mundo a disfrutar de nuestro país, El Salvador. Así es que cualquier comentario que tengan que sea para mejorar, igual por favor escríbanos en este su canal que es parte de usted, nuestro equipo PH. Y bueno, vamos con un cafecito para ir completando esta tarde a disfrutarlo en la zona del restaurante. Más en este segmento de Vagando con PH Equipo. Ustedes son parte de este canal, de este segmento, y desde luego aprovechan cada uno de los lugares que presenta nuestro país, El Salvador. Somos tierra de anfitriones. Estamos culminando nuestro recorrido en la Binance, justamente acá en el restaurante. Vamos por un cafecito y pues la exposición es mensual, ya lo corroboramos, preguntamos, y de hecho solamente son artistas salvadoreños, porque obviamente se promueve y se potencia que ellos puedan presentar sus obras. Así es que está la carta, más que todo comida italiana, y desde luego, miren qué precioso está. Así es que vengan en compañía, disfruten de la lectura y nos vemos en el próximo segmento. Se cuidan mucho y se suscriben. Saludos.